El contexto político nacional, aunado al internacional, fue determinante en la construcción de una política de comunicación en Notimex, para responder con información objetiva, imparcial y de calidad a los cambios que ocurrieron de 1994 a 2000, periodo de gestión encabezado por Jorge Medina Viedas. Hay que recordar que 94 a 2000, o que de 94 a 2000, se produjeron fenómenos muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y empezaba una suerte de movilidad, de movilización social subterránea, que a pesar de la estabilidad y la gobernabilidad, se habían acumulado en los años anteriores en la sociedad. Llegamos a competir con agencias como DPA y Xinhua. Con ellos hicimos convenios. Estuvimos en Alemania, en China, en Vietnam, con los cuales hicimos convenios de trabajo, justamente buscando esa globalización y modernización que iban juntas del periodismo que estábamos haciendo. Yo creo que todos los reporteros y la gente que estaba con nosotros, lo que quería era que fuera una agencia con una posición en el mundo, con una que pudiera empatarse con las grandes agencias de comunicación, de información, con un alto grado de credibilidad y sobre todo con una calidad periodística a la que aspirábamos, de tal suerte que pudiéramos elevar la calidad de nuestros reportajes. Ante el 50 aniversario de la fundación de Notimex, sostiene que uno de sus grandes recuerdos son los 6 años que pasó en las instalaciones de Morena 110 y destaca logros. Haber adaptado a Notimex a los cambios que se estaban produciendo en el mundo y en la sociedad mexicana. Yo creo que además liberamos en buena medida de muchos atavismos periodísticos a nuestros reporteros. Construimos Centroamérica, toda la región de Centroamérica, cómo construimos algunas cosas en Sudamérica. E hicimos la coordinación de Santiago, Edelmiro en Colombia, periodistas de primera línea, caray, gentes muy interesantes que ayudaron justamente a la construcción de este edificio periodístico que se fue constituyendo en aquellos años. Vivíamos con cierto optimismo y alegría el tener una comunidad de periodistas y de trabajadores de Notimex tan entregados en todos los sentidos para buscar ser los mejores. Y logramos ser la agencia latinoamericana más importante. Lo que seguía, sostiene Medina Viedas, era la consolidación para competir en el escenario internacional como lo ha hecho en los últimos años.